preparado. Tenéis el control. Tenemos este trabajo, ¿vale? O sea, esta luxación. ¿Vale? Hay gente que trabaja desde aquí, agarrando la mano, metiendo tal. Esto es fácil, ¿vale? Simplemente es agarrar los deditos y tirar hacia abajo y hacia adentro, ¿vale? O sea, aquí lo podemos bajar, pero lo que buscamos ahora con el paso es bajar más la luxación y tirar hacia adentro. Otra opción, ¿vale? En el momento que estamos haciendo esto, es cambiar la mano. Igual que hacemos el Gelec para hacer este control, ¿vale? Lo que hacemos es cambiar el agarre por este. ¡Pum! ¿Vale? Por lo mismo, tener ese control hacia adentro para buscar esa luxación de muñeca diferente, ¿vale? De este a este, ¿vale? El tema de luxaciones, o sea, cosas que hay que tener claras, ¿vale? De cómo tengo que luxar la muñeca, porque si no la tengo clara, nunca voy a conseguir llegar aquí. De hecho, hay mucha gente que opina de que las luxaciones en una situación de defensa personal real no son efectivas. Y ahí vamos a hacer un matiz, o sea, no son efectivas, una, porque seguramente no las has trabajado de forma correcta, en situación correcta y en estrés correcto, ¿vale? Dos, no tienes la biomecánica que hay que hacer. Tres, la sacarás en una distancia incorrecta seguramente. Es decir, que influyen muchas cosas. Es como lo de trabajo con armas. Es que el cuchillo, es que el golo, es que el karambit, es que tal. A ver, si surge, ¿vale? Y tienes la capacidad y estás entrando aquí, puedes finalizar una pelea solo con esto. Entonces, yo creo que tiene un valor, el kunqiang tiene un valor muy alto, ¿vale? Pero hay que trabajarlo, por eso digo, hay que entender qué es lo que estoy haciendo, ¿vale? Cómo lo tengo que hacer para que esto sea efectivo. Si no lo estoy haciendo de forma efectiva, evidentemente si hago esto se me va a escapar por todos lados, ¿vale? Lo mismo que si estoy haciendo esto y hago así, o sea, que necesitas tu técnica de control para ¡pum! ¡Ah! ¡Ah! Todo tiene su control, entonces necesitas haberlo hecho muchas veces y saber por dónde lo tienes que hacer y saber qué postura tienes que hacer para que te pueda salir. Y como todo, no te garantiza que va a ser 100% efectivo para 100% de las veces. Pero es bueno saberlo, ¿vale? Entonces, dicho esto. Que es que estas serían efectivas mucho antes, porque es que yo tengo Stuttgart Laxo. Claro. Entonces, justo antes, sí, sí. Hay gente que lo vería mucho antes. Claro, pues, que hay gente que cree que te vas a pegar un puñetazo, te voy a coger la muñeca y te voy a luxar. No, vale, o sea, todo tiene que ser un momento. Pues esto, ¡pum! Ya estás, terminado. O sea, el momento que rompes cualquier tipo de estructura y tal, o estás cuerpo a cuerpo, o te están agarrando desde aquí, depende, entiendes que esto puede funcionar de este lado, o puede funcionar de este otro. Es decir, que siempre hay formas de poder trabajar, luxar, entrar, jugar, ¿vale? Para tener el acceso. Si no soy capaz de manipular todas las articulaciones enlazando una con otra, mi nivel de habilidad va a ser menor. O sea, si solo sé hacer esto, de esta forma, ¿vale? Y no entiendo lo que representa el poder pivotar aquí, no sé lo que significa el poder romper una estructura, no sé significa lo que puede ser romper desde aquí. O sea, tengo que ver muchas posibilidades para que me sienta seguro con mi kunqiang, ¿vale? Igual que el pukul. O sea, la mayoría de gente cuando empezamos y te pegan un puñetazo, cierra los ojos, te quita la cara o te vas para atrás, ¿vale? Hasta que aprendes a tu técnica de cómo bloqueo mi garuda, cómo entrar, cómo gestionar. Esto no deja ser diferente, ¿vale?